La FEJUVE El Alto va a aclarar de que esto no es una subida de pasaje o tarifa de pasaje, más al, ni incremento, más al contrario, este es pasaje único. Eso es lo que se ha firmado en el acta de diálogo, tenemos que aclarar. Hemos visto que hay documentos y hemos analizado a nivel nacional, a nivel de Bolivia, ningún departamento o ciudad capital hay pasaje de un boliviano, es lo que nos han hecho conocer. Pero más al contrario, en la ciudad del Alto se pagaba un boliviano, pero era el pasaje más caro de Bolivia. ¿Por qué? Porque se pagaba pasaje por tramo. Con este acuerdo que han firmado entre la alcaldía y la Federación Andina de Choferes, se ha logrado de que las familias que viven en los distritos más alejados, ha sido un favorable este compromiso. Lo que pedimos en este momento de que los choferes, los secretarios generales de diferentes sindicatos se han comprometido a hacer cumplir este acuerdo y tienen que hacer cumplir, tienen que coadyuvar con el municipio. Lo que nosotros como FEJUVE El Alto vamos a exigir que cumplan este compromiso.